Pero antes quería darte un varazo en la conciencia y lo que te quiero decir es que tu ego te mantiene pobre. Te mantiene pobre en todos los aspectos, no solo en el material. Porque yo, ¿cómo voy a hacer eso si yo soy este? Yo soy esto, ¿yo cómo voy a ir ahí? Y voy a dormir ahí. ¿Yo cómo voy a mezclar con este y esto y lo otro? Excusas baratas que te pone tu ego. Estás haciendo pecado en uno de los siete pecados capitales, en realidad en el primero, que hace que todos los demás te nazcan en ti, que es la soberbia. Y sí, claro, en realidad sí que eres. Todos somos alguien importante, porque la vida de cada uno de nosotros es súper importante. Pero aún no has hecho nada, aún no has conseguido ninguna victoria importante para mostrarle a los demás de que eres alguien. Por lo que, si estás con tu ego, si tu ego te domina, ni lo vas a conseguir. Porque tú no sabes, desde viniendo de trabajo, las cosas que hay que hacer para subir un poquito nomás. Un poquito. No hace falta tampoco mucho. Así que ya sabes. Elimina tu ego, amigo. Que sí, yo soy tanto porque llevo tantos años, pero llevas tantos años en tu círculo. No ha salido nunca. No tienes un nombre hecho en condiciones. Te conocen en el mundillo, a lo mejor, de tu gremio. Pero fuera no. Eso no es suficiente. Así que si tienes que ir a cualquier lado, quedarte a dormir en el suelo, si tienes que ir a cualquier lado y hacer algo por menos dinero del que tú crees que tú vales, por supuesto, seguro que sé que es así. Pero hazlo porque eso te va a dar visibilidad. Y escapa ya de tu sitio, de tu zona de confort. Que también es el ego. La soberbia es lo que te mantiene ahí. Porque te la están alimentando. Ahí te sientes cómodo. Eres un gallo en tu corral. Sal. Sal y métete en los corrales de los demás. Que es lo que tienes que hacer. Pasa que tienes miedo a sentirte inferior. El ego te mantiene pobre. Te mantiene ahí, sin avanzar. Ya sabes. Bueno, me voy a terminar lo que me queda del café. Tranquilito, conmigo mismo, reflexionando. Y me tiro al suelo en breve. Vamos ahí.